Seguimos en este debate de agroindustriales que se dio interesante. Habíamos dejado con Martín Díaz ahorita planteada una pregunta que era la dicotomía producción-calidad, que es un poco todo lo que se vio en A Todo Trigo, en el Congreso. No resumiría que A Todo Trigo impulsó ese debate. No, sino pero se que produjo. En el medio, hoy lo que tenemos es un cúmulo importante de consultas llevando una dicotomía. Algo charlábamos en el corte sobre River Boca, blanco-negro, uh-huh, directo y convencional. O sea, o es una cosa o es la otra. Y en realidad son dos decisiones en lo que hace a la producción que están completamente enlazadas. Hacer un buen trigo que apunta a rendimiento requiere una serie de prácticas. Vamos a hablar sobre la nutrición. Si imaginamos que la planta de trigo es una fábrica que está construyendo al final una serie de proteínas que van a terminar dentro de un pan. En realidad eso, si hacemos para atrás, proteínas es nitrógeno, estructuras es fósforo y necesitan una nutrición desde el inicio suficiente para sostener esa producción, que es calidad al final. Entonces la dicotomía en términos biológicos no existe, no, sino que en términos estratégicos sería negativo plantearlo como tal. Uno puede definir, porque estoy en una situación de restricción a la producción, ambientes de moderada producción, claro, tengo un portfolio de oportunidades genéticas diferentes que si estoy en otro escenario y por lo tanto me preocupo más en llegar al estándar que decías vos mínimo. Hablemos de trigo para poder alcanzar a comercializar trigo y después me preocupo en calidad o defino una estrategia de nutrición que apuntale al rendimiento y que al hacer eso voy a estar apuntalando la calidad. O sea, pensar solo en calidad como proteína puesta en el grano sin haber pensado en rendimiento es poner en riesgo esa estrategia segunda y posiblemente hacer una muy mala decisión desde el punto de vista financiero. Fertilizo tarde, baja producción, alta proteína, poco rinde y altísimo riesgo de otras complicaciones sin bajar los costos. ¿Cuál es la indicación de ustedes de fertilizar? ¿Empezar a fertilizar en qué momento? Mira, fertilizar tiene distintas recomendaciones dependiendo de la región. Lo que sí, vamos a empezar desde lo general. Un buen trigo requiere una nutrición buena, con fósforo, con nitrógeno, con azufre y en algunas regiones con micronutrientes que son limitantes. Lo que hace la estrategia de fósforo en todo el país, a través de un diagnóstico de análisis de suelo, la decisión básico, es ¿no? básico eso. A la siembra. Fundamental. Primer consejo, fertilizar, consúltele a su técnico de amigo que le va a decir cómo interpretar ese resultado. Pero no se olvide del fósforo, que es el combustible inicial para todos los procesos de crecimiento del cultivo. Y el cuidado de la semilla, o sea, en el sentido de tener la mejor semilla cuidada. Estamos hablando de la nutrición. Sí, sí. Estamos hablando de la nutrición. Después, cuidado de la semilla, cura semillas, protección para que cada semilla llegue total a su implantación, la incorporación de promotores biológicos del crecimiento, esos tratamientos biológicos que hacen que las raíces crezcan mejor y el cultivo logre colonizar más rápido la etapa vegetativa, todo suma y los resultados son consistentes en casi todas las regiones trigueras del país. El segundo combustible importante es el nitrógeno. Cuando hablas de nitrógeno estás pensando en cómo hago pantallas solares, hojas verdes que van a tomar radiación, que van a formar las proteínas que van a ir luego primero hacer la estructura del grano y después a la calidad del grano. Y dependiendo de la región, vamos a pensar que hay que ver el momento en el cual ese nitrógeno ingresa al suelo. ¿Por qué? Porque si no hay lluvias, lo más temprano que podamos corregir, nos da mejores chances que los pocos chaparrones que tengamos en el invierno lo incorporen y cuando el crecimiento del trigo es muy grande, fin de macollaje, ese nitrógeno ingresa a la planta y sustenta el resto del crecimiento. En regiones hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, uno puede tener más flexibilidad en ese momento de aplicación porque el suelo tiene niveles de nitrógeno más altos y a la vez más ocurrencia de lluvias que incorporan el nitrógeno y nos permiten, de nuevo, hacia el fin del macollaje, incorporar todo el nitrógeno que el cultivo va a necesitar. Sin duda, los resultados de fertilizar, y en los últimos años trabajamos mucho con INTAS y universidades revisando información, nos dicen dos cosas importantes. Más del 30% del rendimiento del trigo de calidad está afectado por limitaciones de fósforo, nitrógeno y azufre. Entonces, cualquier número, cualquier región del país, Argentina, hoy, necesita. El que hace un manejo ineficiente de la fertilización pone en riesgo el 30% de su rendimiento. Ahí rinde
de calidad, se rinde que alcanza el estándar para poder hablar de trigo. Después, el segundo factor importante es, de esos nutrientes, el manejo del nitrógeno tiene más flexibilidad, pero necesita un diagnóstico a partir del análisis de suelo, conocer el sitio. Trabajamos mucho en el desarrollo de modelos de simulación que nos dicen para cada región, tipo de suelo, expectativas de año, año niña, niño, lluvias, no lluvias, en cuál es mi nivel objetivo que quiero corregir. Y en tercer lugar, aprendimos que una muy buena nutrición inicial, desde la siembra y etapas vegetativas, permite empezar a hablar de trigo. Las correcciones posteriores de nitrógeno ayudan a acompañar esa buena decisión, pero no corrigen una falla inicial. Si un cultivo de trigo crece durante el invierno desnutrido, difícilmente maximice el rendimiento y ponga en juego lo que vos decías, el aporte al sistema. Un resultado interesante de una encuesta que hicimos en el oeste de Buenos Aires y este de La Pampa nos dice: las decisiones de los productores hoy, 50% hacen trigo porque es negocio, pero 50% porque tiene aportes directos al sistema de producción. Claro. Y ese aporte es control de malezas, cobertura de suelos, porosidad, incorporación de fertilizantes, disminución de napas, aprovechar el agua que tengo ya en el perfil. Entonces, el valor del sistema se pone en jaque cuando el cultivo deja de ser trigo y pasa a ser un pasto que crece en el invierno, claro. Quizá hace algo de grano. Ahora, primera cuestión, yo escuchándolo a... Disculpa, me querías hacer una pregunta. No, lo estoy escuchando. El momento es ahora, ¿viste? Vos preguntaste cuál era el momento, bueno, en la época del año, para hacer esto que decía Martín, que decía, aseguremos en el comienzo del cultivo, es ahora. Después te quería preguntar acerca de las decisiones que toman los productores con estos consejos, digamos, con estas alertas que ustedes dan, si tiene que ver, pero lo vemos después de no, lo que no, me... No, podés responder, dale. Claro, porque yo digo, te voy siguiendo y digo, con respecto a las alertas que Andrés dice y con respecto a la situación, que hoy el 50%, digamos, trabaja porque, bueno, porque quiere hacer ese cultivo y el otro 50% porque son sus aportes al sistema por rotación, por tomar el agua y la humedad del suelo, en fin. Por no, digamos, perder su recurso suelo, porque en realidad esto es se ve ahora y cómo se veía en las campañas anteriores que estaba el productor tan acorralado. Bueno, este año se ve con mucha más... flexibilidad e interés el valor del sistema, porque dependiendo de cada región el trigo ha mostrado con claridad su aporte a los sistemas de producción, y entonces ante una situación transparente, de mayor transparencia en la toma de decisiones, un poco más de claridad en la planificación, esas decisiones del sistema tienen un peso importante. En otros momentos de coyuntura el valor del sistema estaba pendiente, pero se circunscribía a aquellas ocasiones donde esa incorporación no era un factor de pérdida mayor a los que ya venía acostumbrado o no queriendo tratar de evitar. En condiciones de margen neto. Entonces, cuando el margen neto al menos empataba, seguíamos. Cuando el gol era en contra, esperemos al año que viene a ver si lo podemos recuperar, y empezaba a tener un valor la condición de año, lluvias, excesos hídricos y la problemática del sistema de producción. Hoy encontramos que el valor de las rotaciones es una discusión muy diferente a la que teníamos hace 12 años atrás, cuando la rotación era parte de la decisión diaria. Entonces ahora volvimos a decir, el sistema tiene un valor agregado a través de la rotación, pensando en futuro, pensando en cómo voy a incorporar nutrientes. Algo que Andrés no comentó, estamos en una relación insumo-producto, fertilizante-producción, muy favorable. Y entonces, a los que miramos la situación de hoy y el sistema, como conversamos con vos también hoy, está diciendo, tengo el mejor cultivo para incorporar nutrientes, tengo la mejor relación para hacerlo, e incluso tengo una situación de valor agregado al sistema que no la tenía en otras ocasiones. Entonces, eso pesa mucho. Y un comentario en lo que vos decías, y parece un monólogo más que un diálogo, los productores de Argentina saben hacer muy buenos trigos. Y la variable que más se afectó en los últimos años, además de algunas superficies ajustadas a condiciones de ambiente, fueron mayormente las decisiones de dosis. O sea, no dudaron cuándo fertilizar. Lo hicieron. ¿Cuándo? Ajustaron dosis. No es una cuestión conceptual. No, para nada. Se hicieron ajustes. Y quizá en algún momento no del todo adecuados. ¿Por qué? Porque
ese 50% del sistema estaba cubierto, pero el 50% del negocio se ponía en jaque. Y lo que es variable es la dosis de fertilización. Ah, ahí. Llegando a un punto donde el año pasado, bueno, vimos que hubo ajuste de dosis que nos sacaron del estándar de decir esto se llama trigo. Esto se llama trigo. Pero hoy no discutimos que hace falta la nutrición, no discutimos que hace falta una estrategia de manejo, diagnóstico de análisis de suelo, falta muchos análisis de suelo. Pero sí discutimos, cuidado con las dosis. Cambió el trigo, hay altos potenciales, hay agua en el suelo. La relación de precios son muy buenas. Relaciones de precios muy favorables. Entonces, la variable de ajuste no pasa a ser necesariamente la dosis, sino la decisión de hago un buen trigo, porque mi buena decisión inicial repercute en el resultado final del cultivo. Yo lo que estaba escuchando a Martín y Andrés, que en primer lugar estoy orgulloso, yo parte de mis estudios los hice en la Argentina y el nivel técnico que tiene la Argentina realmente es extraordinario. Y escuchando justamente a Martín y Andrés, yo siempre se me viene a la mente eso, es vos fíjate el grado de fineza que hay en lo que ellos comentan y el grado individual de cada decisión y eso llevado a cada región, ¿no? Y pensando en eso, yo lo que quería llevarlo un poco a la cuestión de que tenemos productores que son extremadamente técnicos, tenemos un nivel intelectual, yo creo que la capacidad intelectual en la Argentina, el capital social es realmente, no enorme, tiene nada que enviarle ni a Europa ni a Estados Unidos, pero la cuestión yo creo que tenemos que el desafío de la Argentina hoy es federar todos esos comportamientos individuales que son sumamente exitosos a nivel de negocio. Y así como existe esa complejidad técnica, federarlo. Así como existe esa complejidad técnica minuciosa que acaba de bien describir Martín y Andrés, existe a nivel comercial la misma fineza y la misma complejidad. Entonces, ¿qué sucede? Federar lo que significa, hoy por hoy, si un productor el año que viene no llega al famoso estándar. Yo también le puedo decir que hoy lo que cambió respecto al año pasado, años anteriores, que el trigo lo va a poder vender. Eso ya de por sí es un éxito respecto a los años anteriores, está bien. Ahora, cuando yo hablo de federar y cuando yo hablo de empezar a planificar política pública más a largo plazo, es que yo le puedo decir al productor que el año que viene ese trigo lo va a poder vender y no se va a estar pudriendo como nos ha pasado, pero el tema está, y ahí está la cuestión de el trabajo público y privado, es qué tipo de trigo nos conviene vender, y no individualmente región por región, sino a nivel país. Vos decís, el campo argentino, ¿qué le conviene vender más? ¿Un trigo que va forrajero a Indonesia, donde tenemos ahora un costo de flete totalmente barato, pero supuestamente dentro de 10 años, creo que vamos a seguir 3, 4 años, es otro debate, pero un par de años más con flete barato. Pero cuando volvamos a la normal, hoy pensando en una cuestión... Esto no conviene vender cerca, claro. Objetiva, Mónica. Claro. Hoy tenés un costo flete Bahía, Alejandría, Egipto, norte de Egipto, de $18. En el 2009 era de $46. O sea, por supuesto que te puedes acercar al mundo mucho más con un flete de esa magnitud. Pero yo creo que lo que tenemos que tratar de privilegiar son los destinos que a nosotros nos permite tener un valor agregado mayor. ¿Y dónde está el valor agregado? Los destinos que compiten por calidad son los destinos donde hay menos gente, donde hay menos competidores. Y si vos tenés como exportador menos competidores enfrente, vos podés tener la posibilidad de trasladar ese precio. ¿Y qué son los destinos más lejanos? Los que Argentina tuvo hace 20 años atrás. Ah, se llama Irak, se llama Próximo Medio Oriente, se llama Yemen, se llama Omán, se llama Emiratos Árabes, se llaman destinos que le compraban a Argentina un trigo en base húmeda de 11 meses. ¿Y que no hay competidores, decís, para eso? ¿O por lo menos hay menos? Hay menos, ¿por qué? Porque en el mundo hoy están, si querés, hay mucha competencia, y hoy la mayor competencia la tenés en el norte de África. Hoy en el norte de África tenés 18 exportadores, 18 orígenes con competir. Porque lo que sucedió en estos últimos años, porque también habría que reinventar el mercado acá, porque de trigo en la Argentina no se habla de lo que es mercado mundial. Pues fíjate, no hablamos de Rusia, no hablamos de Ucrania, y ya Rusia y Ucrania ya es viejo. Hoy hay que hablar de los países bálticos, hoy hay que hablar de Lituania y Letonia y Rumania respecto al Mar Negro junto con Bulgaria, que son países que están sacando trigo del mar Báltico de Constanza, trigos de 11 y medio, 12 base húmeda de proteína. Y están teniendo saldos que iban de 700.000 a 1.5 millón de toneladas.
¿Qué vos decís ahora, Leandro? ¿Qué tienen que ver los países bálticos con Argentina? ¿Que esos países se están posicionando en ciertos destinos y están corriéndoles con el codo a Estados Unidos y a Francia? Entonces, Estados Unidos y Francia, ¿qué van a hacer? Y van a ir a destinos cada vez donde puedan tener más acceso a nivel de calidad, y es donde Argentina justamente tiene que tratar de evitar. Entonces, Argentina tiene que unirse con los países bálticos y no con Estados Unidos y Francia, porque si se une con el soft americano y si se une con los trigos de algunos trigos de Rusia o trigos de Francia y ponerse en el sur del Mediterráneo, es una carnicería. Te doy un dato: hoy se está cotizando trigo argentino entre 190 y 195 dólares FOB, ¿sí? Entrega septiembre, más o menos. El tema está que si vos querés llegar a Brasil, el tema que vos no tenés derecho aduanero del 10% sobre el precio FOB, y tenés un flete, hoy estás alrededor de 10 dólares. Te la hago corta. Vos a partir de ahí tenés un más o menos 190 más 10, entrás a 200 dólares. ¿Sí? Si vos querés ese mismo trigo, ponerlo en Egipto, te estoy hablando de un trigo de 10 base húmeda, lo querés poner ahí, un flete de... Vos tenés que estar pensando hoy un FOB ruso de 180 dólares, sí, más 5 dólares de flete que tiene Rusia frente al Mar Negro. Para cruzarlo, sí. O sea que son 185 dólares, ¿me seguís? 185 dólares le tenés que descontar los 17, 18 dólares del cual te hablé. Para de flete, famoso. 185 menos 18, ¿cuánto va? 185 ¿cómo? Menos 20 serían 168. Bueno, ese es el precio FO. Ese es el precio FO que vos, para ponerte en paridad recién con Rusia, tendrías que tener en la Argentina. Vos fijate la diferencia, lo que son los destinos, entre tener un FOB de 168 a tener un FOB de 190 a 195. Porque ese FOB de 190 a 195 compite bien acá. Ahora, si ese FOB de 190 a 95 lo querés llevar donde todos los muchachos amigos nuestros están compitiendo, claro, matan. Claro. Entonces, una vez más, y ahí creo que el consenso es ese. Tenemos que tener un piso. Y una vez que tengamos el piso, ¿por qué no permitirnos también un debate? Es decir, ¿puede haber una manera diferente de vender? ¿Puede haber convenio? ¿Puede haber segregación? Me parece eso importante. Pero de la misma manera, escuchándolo a Martín y a Andrés, yo escucho que a nivel técnico todavía hay un universo. Es decir, yo escucho cada vez más tecnologías, más el tema de la mineralización, que es algo muy novedoso. Yo soy agrónomo y escucho, yo creo que tendríamos que estudiar de vuelta agronomía. Es decir, cambió mucho. Bueno, hay muchos de ustedes que dicen eso, ¿no? No sé, les pregunto. Que en realidad sí. No cambió, lo que cambia son las proporciones o las frecuencias con las que uno encuentra las cosas. Claro, claro. No cambia el concepto, para no hay que volver a aprenderlo. Para no blanquear edades, pero cuando uno empezaba a trabajar en el área de fertilidad de suelos, había que invertir más en gasoil buscando sitios donde hacer estudios de fertilidad para encontrar respuestas y entender procesos de manejo, y ahora es lo opuesto. O sea, hoy es más, usemos la imaginación para ver cómo mejoramos el manejo, porque en realidad casi cualquier lugar del país los niveles de fósforo son limitantes para casi todos los cultivos que hacemos. En los niveles de nitrógeno sin duda que lo son. Si no, no estaríamos hoy fertilizando casi el 80% o más del maíz con nitrógeno, el 85% de uso de inoculantes en cultivos de soja, y el trigo, cuando nos olvidamos de fertilizarlo adecuadamente, deja de ser trigo. Entonces, hay una dinámica. Entonces, posiblemente no hay que validar títulos, sí estar atentos a esa dinámica, a revisarlo, y hay muchas demandas que vienen desde la sociedad, no necesariamente desde la producción, porque hoy nos están pidiendo, y vos lo comentabas, abriendo mercados y demás, nos están diciendo ciertos estándares que van sobre el grano, tal peso hectolítrico, tal contenido de proteína, tal W, pero también se están sumando cómo lo producís, 100%. Qué grado de impacto tiene en tu sociedad, cuánta gente está involucrada. Además, claro, creo que así como por ejemplo, en ganadería, bueno, los retailers van a pedir, digamos, que son los compradores, nosotros somos un país excedentario y somos los vendedores, pero los que compren van a saber y van a mirar de qué manera fue hecho eso, y de acuerdo a eso se va a elegir
o a privilegiar comprar un destino o el otro. Ahí donde me parece que hay que trabajar comercialmente, bueno, porque ahí me parece que es una brecha importante. Bueno, primero también porque, bueno, tenemos un suelo que es finito y es un recurso que hay que cuidar. Si hablamos de lo que es no nicho, en este caso mercados de 25.000 a 50.000, 60.000 toneladas, que acá hay que cargar un buque y se trata de tener un estándar y mandarlo, es muy complicado ahí trabajar con un mercado de prima, vamos a decir, anticipadamente. Pero me parece que ahí, si se abre la brecha de esta cuestión de la trazabilidad que parta de la demanda hacia la oferta, me parece que ahí la Argentina tiene que ser lo suficientemente inteligente también para negociar y decir, ustedes quieren una cierta labelización, bueno, la damos, pero a condición de que esa labelización se pague también. Porque el problema que yo veo ahí respecto, y de hecho nuestros colegas brasileños vinieron a Todo Trigo, encantados una vez más que participen, y eso también es otro honor para, creo, para Argentina. Es importante que el primer cliente de Argentina esté presente. Y contento. Y Brasil, justamente, y volviendo a lo que dice Martín, que ahí hay que tener un warning relativamente importante, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, los que tuvieron el gusto de escucharlo, es que el discurso fue, bueno, necesitamos un determinado mínimo de proteína de gluten y abrieron la puerta hacia todo lo que es la parte sanitaria. Y ojo con la parte sanitaria, porque la parte sanitaria es todos los LMR, todos los límites máximos de residuos, hablan de la cuestión también del DON. El DON, las famosas micotoxinas, por suerte la Argentina, creo que ustedes me van a corregir, no hay mucho problema. El tema está que yo lo que tengo miedo, y eso sí lo sigo insistiendo, no estoy para nada en contra de que un comprador, por supuesto, se está hablando de un alimento destinado a la alimentación humana, yo creo que el Estado, que quiera saber, el Estado es totalmente responsable. Claro. De ello. Lo que sí, ojo, hay que tener cuidado que esas barreras no se conviertan en barreras no arancelarias, ¿no? Es decir, en la medida de que si la mercadería sobra, calidad es lo que no existe, y si hay mucho trigo, y yo te decís, sí, pero sabes que te encontré una molécula, ojo con esa cuestión. Yo creo que en ese sentido hay que trabajar a nivel Mercosur, hay que estar bien de acuerdo a nivel de parámetros, tanto en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y sí, por supuesto, ¿por qué no? Porque sería como una especie de picardía esto de buscarlo. No necesariamente es una picardía, no estoy diciendo, pero las barreras no arancelarias existen en el mundo. Sí, existen. Total. Está muy tipificada también. O sea, ¿cómo? Que está muy tipificada, ¿no? Cualquier cosa es una barrera para arancelaria, los límites están establecidos. Por supuesto. Pues en esa sintonía, desde Fertilizar, tenemos una serie de programas en los cuales estamos discutiendo y actualizando cuáles son las recomendaciones, porque no son buenas prácticas, sino cuáles son las recomendaciones para hacer una pauta de manejo que responda a los estándares internacionales de cualquier cultivo en lo que hace al uso de fertilizantes. Y cuando hablamos de uso de fertilizantes, no es cuántos kilos agrego y dónde, sino desde cómo lo transporto, cómo lo almaceno, cómo lo aplico, y cómo monitoreo la evolución de esa práctica en el tiempo. Y estando informados y comunicados, y las cadenas, las asociaciones de empresas, las asociaciones de productores, ayudan mucho, porque son los espacios de discusión y los espacios de consenso. Y no hay nada más importante que la transparencia y el consenso, con un Estado que es parte de esas comunicaciones, parte de esas transparencias, parte de esos consensos, y que sin duda es un facilitador. O sea, si no tenemos las puertas abiertas al mundo para entender lo que el mundo está mirándonos, y estamos jugando a ciegas. Hoy, por suerte, tenemos esa visión, y las de las cadenas o de las asociaciones de empresas lo hemos tratado de mantener y lo seguimos haciendo. Pues yo estaba pensando, porque ya estábamos cerca del final, esto que estuvimos charlando antes, plantearlo y ver cuándo, o sea, primero, para los tres, ¿no? Si estamos trabajando con el trigo siempre como un commodity, ¿en qué momento ustedes creen que podemos dejar de trabajar de esa manera, empezar a trabajar como si fuesen nichos especiales? Te estoy hablando siempre para que el productor pueda tener, bueno, por supuesto, el cuidado del suelo y demás, pero esa rentabilidad buscada, ¿no? Y que incluso pueda no chocarse con otros. ¿Hay alguna posibilidad de que trabajemos, digamos, las cadenas facilitan esto para que se pueda empezar a trabajar en contratos, por ejemplo, como es el contrato de la cebada, como han sido?
Yo creo que existe. En la Argentina se está trabajando. Vos citaste el caso de la cebada cervecera. Bueno, sí. Es realmente hace decenas de años que en la Argentina están los convenios. Yo creo que los convenios pueden existir. Insisto, con respecto al trigo, que el trigo más o menos se intercambian alrededor, por a nivel mundial, unos 130 millones de toneladas. Trigo, pan. Después tenés 8 o 9 millones de trigo darum, el trigo candial, claro. Y 11 o 12 millones de toneladas de harina. Lo que es trigo común, va, trigo pan, son 130 millones. Esas 130 millones de toneladas que se intercambian a nivel mundial, se intercambian a través de navíos, de buques, realmente extremadamente, de un tamaño, pueden ser algunas bodegas de 5.000, 6.000, 7.000 kilos, toneladas, que puede haber entre Brasil, Argentina, o Rusia, Egipto, y el resto mínimo son 25.000 toneladas. ¿Qué pasa? Un comprador internacional es un comprador que trata de, en la medida que por supuesto ese producto va destinado al pan, es un falso commodity, pero necesita un mínimo de estandarización también. Por eso se habla tanto de la proteína, lo comentábamos con los chicos, que la proteína es el parámetro más sencillo para poder medir. Entonces, para terminar con esto, ¿por qué no ir orientándose a reforzar en ciertos productos los convenios y los contratos? El problema está que cuando estamos enfrentados a mercados muy voluminosos y mercados muy grandes, esa gimnasia es un poco limitada por el tema de cómo comercialmente está estructurado el mercado. Me parece que estamos llegando al final. La verdad es que yo les agradezco muchísimo. Queda para otra, los convocaré y veremos si podemos seguir en estas cuestiones. Te agradezco mucho, Andrés Grasso de Fertilizar, Martín Díaz Orita, también coordinador del Comité Técnico de Fertilizar, y Leandro Pierbattisti, asesor de Federación de Acopiadores. Bueno, gracias y será hasta el próximo lunes, Agroindustriales Debate nuevamente.